nosotros al mismo tiempo queremos ser parte, ¿no? Denunciar, mejor dicho, esta información que ya ha empezado a correr por algunos medios y redes sociales. Desenmascarar a este fiscal que se fue con toda su familia a Miami, que dice que participó en la sustentación del expediente de Leopoldo López y que desde ya ha empezado a lanzar toda cualquier cantidad de basura contra el sistema, el régimen, el sistema político venezolano y su sistema de justicia, ¿no? Nosotros, bueno, para los comunistas esto no es nada extraño ni nuevo, ¿no? Estados Unidos históricamente ha sido un albergue de bandidos, de mafiosos, de terroristas, que compran, que los pones a su servicio, y que después, desde esos espacios, denuncian, los utilizan para denunciar los procesos de cambio en nuestro país y las luchas que lleva a cabo nuestros pueblos por la justicia, ¿no? Por la justicia. Y desde esta perspectiva, bueno, nosotros reiteramos nuestra salutación y regocijo por la sentencia tomada por el Tribunal Supremo de Justicia contra este ciudadano responsable, actor intelectual de la muerte de más de 43 ciudadanos inocentes durante la acción terrorista y fascista de la salida que ocurrió en febrero del año pasado. Bueno, esto es parte del plan internacional de la derecha y del imperialismo que tiene como objetivo liquidar este proceso. Es un proceso que internacionalmente es referencial, pero ya Figuera y el Partido Comunista en distintas ocasiones han dado informaciones sensibles como el hecho de que en este pequeño territorio, con una ínfima población, en comparación con la población mundial, está concentrado cerca del 25% de las reservas internacionales, la principal causa de que estén bombardeando el Medio Oriente y que reine el caos en aquella parte del mundo. Sí, de tal manera de que nosotros no podemos ser ingenuos. Los planes del imperialismo que está llevando a cabo en el Medio Oriente también tienen como objetivo aplicarlo en este país. 4 años de la invasión en Libia prometieron unidad nacional, democracia, progreso, y no hay ni unidad nacional, ni hay progreso. Lo que hay es guerra, muerte, desolación, migración en Libia y división del país. Y a la larga eso es lo que le interesa al imperialismo, llevar a países como los nuestros, Venezuela, a una guerra civil, a una profunda confrontación que le permita a ellos las mejores condiciones para hacerse con los recursos energéticos, minerales, con los que cuenta Venezuela y que es la causa principal del asedio que desde hace muchísimos años llevan a cabo contra el pueblo venezolano y su proceso de cambios y transformaciones que inició en el 98, producto de un acumulado histórico de lucha de nuestro pueblo, pero que ha planteado combatir la esencia de la explotación capitalista. En primer lugar, defendiendo nuestra soberanía nacional, defendiendo el derecho de nuestro pueblo a la propiedad sobre sus bienes, sobre sus recursos estratégicos para ponerlo en función de la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Eso nunca había ocurrido en este país.